Saludos y bienvenidos a Bicifood Cox, soy Bicifood y hoy os traigo pues un resumen, un pequeño resumen de la guerra que os ofrecí el otro día. Vamos a ver, que la veáis, estamos en el clan españoles y si os acordáis fue una guerra espectacular, un final de guerra acojonante. Y bueno, no había esa emoción que hay otras veces, pero sí que hubo muchísima calidad al final. Entonces bueno, vamos a ver, voy a daros, voy a centrarme en el registro de guerra clásico. Ah, aquí está. 193, fue una muy buena victoria. Voy a empezar desde arriba hacia abajo. Empezamos por este pleno de Dark Phoenix. Este lo vimos en directo, pero es igual, los voy a dar todos. Voy a dar todos y a ver, vamos a ver, para que lo veáis. Si son... Seguramente habrá alguno que no dé por tema de que es un abuso, un... ¿Cómo se dice? Un dip. Dip, que lo llaman. Yo lo llamo un abuso, pero bueno. Es más del tipo del bullying. Si yo tuviera que usar una palabra en inglés, no sería un dip, sería un bullying. Entonces, bueno. Entonces, hay 20 plenos, entonces voy a dar los que pueda. Recuerdo que la guerra era de 40, no era de 50. Y ahí vamos. Dark Phoenix. Fijaos, bueno, esta tropa se ha prohibido en prácticamente todos los torneos porque es una barbaridad. No la disfrutaremos en el Mundial. En general la estamos viendo en guerras y es que es una burrada. Esto hace plenos como rosquillas. De hecho, voy a intentar daros esta guerra hoy y esta noche, o sea, quiero decir... Si no os la doy hoy, os la daré mañana. Entonces todo lo que os diga ya vendrá con retraso. Esta noche os quiero dar unas guerras desde Clan España y desde Camaleón. Unas guerras que ya han tenido lugar. Ahí se nos va a morir el rey. No, se ha vivido. La reina llega hasta el punto adecuado para poder cargarse. Para poder cargarse el infierno. El problema ahí está. Ahí está. Llegan las tropas y pueden meterse contra el ayuntamiento. El Yeti se ha ido para otro lado porque no se había activado todavía el ayuntamiento. La reina sigue viva, acaba con el ayuntamiento y con el castillo en casi el último aliento de vida. No, atención, todavía nos quedan cuatro sabuesillos. Ya me acuerdo de ese ataque. Quedaron vivos unos sabuesillos, pero a pesar de todo no fueron capaces. Unos lavapops. Lo de sabuesillos yo creo que lo decía Álvaro. Y al final se te pega, porque son youtubers a los que escuchas muchísimo y al final se te acaba pegando. Por cierto, Álvaro va a estar en el Mundial. Van a estar representando a los youtubers españoles. Van a estar Álvaro y Xena, Zoloco y Aniquilo. Creo que son esos cuatro, no estoy seguro, pero creo que son esos cuatro. Este va a ser el staff de difusión española. Lo que se llaman ahora los creadores de contenido, me ha parecido un nombre ridículo. Pero bueno, youtuber es un tema que como va ligado a una marca, pues es un problema. Bueno, y vemos como Dark Phoenix acaba fácilmente. Con lo que queda voy a acelerar. Sí, os tengo que dar todos los ataques acelerados, un poquito acelerados, este me he olvidado. Pero es que si no el vídeo va a irse muy largo. Es una hora, entonces voy a intentar que el vídeo no salga de la media hora. Bueno, entonces lo que os estaba diciendo, hoy voy a dar una guerra de Clan España y de Frente Camaleón. Espero ver muchos plenos de estos para que os deis cuenta de lo que es, o sea, lo tremendamente brutal que es esa tropa. Hay muchos plenos en ambas guerras, o sea que supongo que sí que habrá de esto. Frente Camaleón igual no, porque son muy de ataques híbridos. Y no sé yo si esto les va moralmente a su estilo de juego, ¿eh? Sabéis que hay... Para esto yo creo que Frente Camaleón tiene un puntín talibán que evidentemente hace que haga unos ataques muy bonitos, pero que a veces pues puede ser poco práctico, pero bueno, cada uno hace lo que le viene en gana. Y desde luego la calidad que nos da Frente Camaleón en ataques es buenísima. Bueno, habéis visto ataque en spam. Colamos tropas, sobre todo por este carril central. Colamos tropas.
tras el carrito, nos llevamos todo por delante, llegamos hasta el ayuntamiento y el ayuntamiento cae. No sé si va a caer ahora todo lo que hay alrededor de él, pero fijaos, ¿qué nos queda de lo que nos importa para soltar los murcianos? Bueno, pues aquí tenemos una torre de magos, aquí tenemos otra. Es muy complicado con dos torres de magos tan cerca una de otra. Vamos a ver cómo lo hace Super Nulas. Y aquí tenemos la torre de infierno. Y ya no hay más. O sea, quiero decir que si superamos este punto, pues el pleno es seguro. Congelamos la segunda. Vale, perfecto, 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 perfecto. Pues lo ha hecho muy bien, ha sido muy rápido. Lo que pasa es que, claro, ahora nos queda el infierno. Vaya, vaya, pues ese es un problema. Es un problema porque el infierno nos ha matado todos los murcianos. Y ahí llega la reina. La reina tiene mucho trabajo. Esos dos magos han limpiado toda esa zona. La reina se nos muere. Y eso sí, afortunadamente aquí nos quedan unos pecas, creo que son tres. Y claro, eso el infierno no puede con ello. Es liquidado, pero bien. Los pecas aguantan muy bien todo el ataque y son una pieza de superioridad brutal. Bueno, vamos a otra. Eso es una pieza que. Una tropa que habría que capar también. Vamos al pleno de Hércoli. Nuestro buen amigo Hércoli. Suscriptor y moderador del canal. Bueno. Reyes suicidas para limpiar toda esa zona. Llegamos con el lapidador. Dos electrosapos en total, ya son tres. Una furia para ellos. Y fijaos qué destrozo más brutal. Va a caer esa infierno, va a caer el castillo, cae el pollo, ha caído la reina. Bueno, no hay palabras. Y ahora creo que al final se va a atascar un poquito, pero fijaos que va muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos aquí unos cuantos lavapops, cae el jardinero. El jardinero hace que no mueran las tropas, que no mueran los globos al caer el ayuntamiento. Y fijaos cómo vamos chino chano. Nos quedan todavía vivos los tres electrosapos. Que hacer vivir tres electrosapos hasta este punto, teniendo en cuenta cuándo los ha soltado, es espectacular. Bueno, no se ha atascado lo más mínimo. Eran tres, ¿verdad? Sí, eran tres. Lo han vivido hasta el final, ¿eh? Que mira, os aseguro que es muy difícil. Con todo lo que han tenido que comer esos electrosapos. Bueno, vamos a un plenito de sedano. Vamos un poquito acelerados, porque no quiero someteros a un vídeo de una hora. Bueno. Es un ataque de spam. Nos plantamos en el centro de la deuda. Un ataque de spam, pero un ataque de spam muy valiente, ¿eh? Bueno, de spam, pero en dos fases, porque tenemos murciélagos, ¿eh? Cuidado. Y ahí vamos al tema de los híbridos y de qué es un híbrido y qué no es un híbrido. Para mí esto es un híbrido. Puede que no sea el híbrido más bonito, pero es un híbrido. Bueno, pues acojonante, acojonante. Se nos van a morir los murciélagos al final. No creo que lleguen, que evidentemente al ayuntamiento no llegan. Pero fijaos que todavía tenemos a la reina con la habilidad. O sea, hay muchas tropas para ser final de ataque. Tenemos a la reina con la habilidad. Tiene que gastar ahora, lástima. Lástima porque es que ha estado... Sí, la reina se ha cargado el ayuntamiento. Perfecto. Vale, pues vamos al pleno de Emperor. Bueno. Vale, pues sacamos el castillo, lo matamos, ahora toca la reina. La reina, sí, ahí con otra furia cae la reina, nos queda el Yeti. Ese Yeti nos molestará, pero la verdad es que ha llegado en un momento adecuado. Nos hemos cargado ya todo lo demás y ya da igual. ¿Ese Yeti? ¿No ha muerto? ¿Ha congelado? ¿Qué ha pasado con ese Yeti? Me he perdido. ¿O no era un Yeti? Bueno. Y fijaos cómo... los globos han ido penetrando, se van a hacer con el ayuntamiento, habilidad del jardinero,
cae el ayuntamiento y todavía tenemos cuerda, todavía tenemos hechizos de aceleración, todavía tenemos globos, incluso nos queda ahí un globo en la recámara por si acaso. El jardinero ahí, al quite, liquidando la última defensa. Y ahora ya simplemente es ir liquidado. Fijaos que ha tirado perfectamente tropas por todas partes y van a ir convergiendo sobre esa zona de almacenes, que es la que por supuesto va a aguantar más. Y muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir dando plenitos. El siguiente pleno es de super nulas también. Super nulas se ha marcado un six pack, un doble pleno. Bueno, ahí se nos muere ese baby. No sé cuál es la idea de ese baby. Vaya, la reina, un par de globos. Sacamos a todos esos esqueletos, que de verdad que cosa más molesta esos esqueletos. A ver si la idea era colar la reina, supongo. Ahí está, un salto. Me imagino que por mucho que tarde, cuando se cargue ese cañón entrará. Y el rey nos va limpiando la otra zona. Está claro, fijaos cómo lo está preparando. O sea, la reina se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el castillo, se tiene que hacer el ayuntamiento. Hemos limpiado por aquí, por lo tanto, la entrada de tropas, la entrada aérea del lapidador y los dragones con sus globitos van a ir por acá, supongo. Os aseguro que si he visto este ataque no me acuerdo de él. Y ya os puedo decir que llevo tal empanada de ataques, que veo tantos ataques últimamente y doy tantos ataques que realmente, veis, sí, ha ido por ahí, efectivamente. Realmente sí es posible que lo haya visto, pero que es muy fácil que no me acuerde de él. Bueno, ahí va la reina se va a cargar el ayuntamiento sin ningún problema. Ha tenido que tirar una furia, pero bueno, es igual. Cae ese antiaéreo, va a caer la ballesta, cae el pollo, ha caído un infierno y las tropas siguen avanzando. La reina congelada y va a morir. Sí, mira, de esto sí me acuerdo, de esto sí me acuerdo. Creo que este lo di en directo. Vale. Pues ahora soltamos el resto de los globos, los últimos que nos quedaban, y vamos liquidando los Teslas para ayudar a ese dragón que estaba pasando por muchos apuros. De hecho, no creo que viva mucho más. Ah, pues sí, mira, ahora le queda al dragón. Lo que le queda a ese dragón es bastante cómodo. La reina sigue por ahí sin gastar la habilidad, va limpiando. Y pronto llegará a la zona en la que se las tendrá que ver con esa ballesta, con ese infierno y las torres de magos. Mientras tanto, globo, lapidador, o sea, dos globos, creo que son tres, no, hay más, cuatro o cinco globos, lapidador, que se abre y suelta ocho globos más, un dragón por detrás limpiando, la reina ya se mete en el fregado de Oz y Coz, los globos empiezan a recibir un castigo duro por parte de la torre de magos y por parte también de la torre infierno. No creo que lleguen a cargarse la torre infierno, lo veo un poco complicado. Ah, sí, se la cargan, sí, señor. Pues entre la reina y los globos se han cargado todo ese castillito de defensas, todo ese cuadrante, ese cuartel. Y ya lo único que queda son. No está viendo y acelerado, vaya. Lo único que quedaban eran limpieza. Siguiente pleno es de J. Murci. Aceleramos también. A veces se me olvidará. Bueno, J. Murci quiere aprovechar esta ventaja que nos dan los amigos Casper. Y fijaos aquí, entramos. Desde aquí la reina que va, o sea, el rey va por detrás, por delante, luego el carrito y luego la reina, nos va a llegar para que la reina se cargue todo esto mientras todas las defensas y todo lo que haya se va a centrar en las unidades con muchísimos puntos de vida. Y vemos cómo los Casper han limpiado uno muy bien esa zona. Sale, no sé con qué lo ha sacado, pero sale el castillo del clan, llegamos a un veneno y la reina se carga perfectamente. Se ha abierto el carrito, por cierto. La reina se ha cargado. El dragón, el Yeti ha muerto, la apertura del Yeti no nos ha llevado a ningún problema. Tenemos a Casper matando a una torre de magos y tenemos ahí una ristra de cerditos que tira ahora la habilidad del jardinero y los cerditos se liquidan lo que queda en la reina. No sé dónde está, debe haberse muerto en algún punto.
No, no veo su cadáver, pero debe estar muerta. Así, ahí está. Bueno, y fijaos con qué limpieza se ha acabado cepillando toda la aldea. Le ha sobrado hasta una curación. Yo la hubiera tirado. Yo para estas cosas soy de guardar muy poco. Tenemos sedano, sedano también, doble pleno de sedano. Y de nuevo vamos a ese ataque semi-spam. O sea, un ataque en el que soltamos todas las tropas de golpe, nada más empezar, para que se recorra la aldea de punta a punta. Pero nos guardamos una segunda fase de murcianos. Ahí vemos a la reina, el yeti. Tiramos la habilidad de ese tipo de ataques cuando atacas a contra-ayuntamiento. O sea, en sentido contrario de donde está el ayuntamiento, tienes que tirar la habilidad del jardinero pronto, porque si no se te va a morir el carrito y no te va a abrir el camino. Y fijaos, ahí llega la reina, llega el jardinero. Llegamos al ayuntamiento, habilidad del rey, cae el ayuntamiento. Y el rey se pone a bailar breakdance, pero no dura tanto, no dura demasiado la trampa tornado. Y ahí fijaos cómo está el jardinero sobrándose, gustándose. Hay un P.E.K.K.A. echándole una mano. Tenemos tropas por todas partes y Sedano se marca su segunda muesca de hoy. La reina va a tener que tirar la habilidad para no morirse. Sale de ahí, se carga la torre de arqueras, el cañón cae y el pleno al saco. Sedano. Bushitor. Otro pleno. Bueno, pues nos hacemos un ataque de costa a costa, un spam. Este es un spam puro. Este no lleva una segunda fase de murcianos. Es un ayuntamiento centrado. Los spams son muy adecuados para este tipo de aldeas. Yo la verdad es que esas aldeas las ataco con spam, no, ni me lo planteo. Puede que ahora les metiera algo de Casper, pero vamos, en general las ataco de spam. A mí me gustaría que me dejarais en comentarios, los que hayáis llegado hasta aquí, que seréis poquitos, que me dejarais en comentarios qué pensáis de los Casper. En primer lugar, si deben ser capados, porque, bueno, en primer lugar, si se deben quedar en el juego. Esto es lo más importante. Yo, a ver, yo estoy convencido. Tenemos aquí doble pleno de J. Murphy. Tengo muy claro que no se van a quedar. O sea, Supercell nunca ha sacado una tropa temporal que se haya acabado quedando. Entonces, en principio, lo normal es que no se queden. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Deben quedarse en el juego? De quedarse en el juego, segunda pregunta, ¿hay que caparlos de alguna manera? La palabra bufear me parece espantosa, mucho mejor capar. Y si los capamos, ¿cómo los retocaríais vosotros? Bueno, si alguien cree que se deben quedar y que son poco poderosos y hay que hacerlos todavía más poderosos, que me lo diga también. Vamos, creo que de eso no va a haber. Bueno, pues aquí tenemos lo que decíamos antes del semi-spam, el spam con doble fase de murciélagos. Y bueno, ahí el secreto siempre de estos ataques es que el carrito llega hasta el final, que consiga conducir a las tropas hasta el ayuntamiento, cuando empezamos en contra-ayuntamiento. Si empezamos en contra-ayuntamiento, hay que hacerlo así. Pleno de Juancho. Creo que vi este porque tardó muchísimo en arrancar. Me suena, eso me suena de un ataque de ayer. Empezamos. No, 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 no era este, no era este el que vi yo, creo. Al final no me acuerdo de cuáles eran y cuáles no. Empezamos con Casper. Casper se elimina completamente toda esa zona. Nos quedan todavía tres y los tiramos. No, nos tiramos todos al ayuntamiento y el ayuntamiento cae. Fijaos, catapum. Y el reino cae porque ha explotado el ayuntamiento y se han matado a los Caspers que quedaban. Pero ahí ya llega. Fijaos que hemos hecho con la reina, hemos hecho un pequeño funnel por aquí. Y entran ya, saco todos los dragones, todos los globos, pam, 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 pam. El lapidador por un lado, para acabar de hacer ese funnel del que estábamos hablando, como la reina no llega mucho más allá, llega un momento en que se muere, pues tiramos el lapidador por ahí para que acabe destruyendo toda esa zona. Y los murcianos, nuestra segunda fase. Nuestra segunda fase, bueno, en realidad aquí es una tercera, porque primero hemos. O cuarta incluso. Hemos tirado primero los murcianos para destruir el ayuntamiento, hemos tirado a la reina para hacer un funnel,
hemos tirado el ataque principal, que es el de los dragones y globos, y luego hemos tirado el lapidado por un lado. Cuatro fases. Un ataque muy bien planeado. Y llegamos aquí al pleno de Hasser. Ahí va la reina con sus sanadoras. Carrito, bolicheros, rey, jardinero para el centro. Todo, la reina ha hecho una parte del funnel, los bolicheros han hecho otra. Y ahí fijaos que estamos colando brujas como si no hubiera mañana detrás del carrito. Yo no sé si el carrito está vivo o no, ya no veo nada. El jardinero va a tener que tirar exactamente, tira la habilidad en ese mismo momento. El carrito se murió hace un rato. ¿Y qué nos queda? Nos queda ahí el ayuntamiento, muere un yeti, se congela todo, el ayuntamiento cae. La reina no ha llegado mucho más allá, se nos ha muerto. ¿Pero qué nos queda? Nos queda casi nada. Simplemente 5 o 6 defensas, que con las brujas ahí y el jardinero, que tiene muchos puntos de vida. Fijaos cómo han parado a ese mago. No, al final ha girado y se ha ido para otro lado. Pero bueno, esa torre de magos está a punto de caer. ¿Qué nos queda? Nos queda el jardinero enemigo. Lo matamos y en estos momentos el pleno está claro. Depende de cómo vayamos de tiempo, pero el pleno era muy claro ya. Porque esa torre de magos con un toque de jardinero cae. O dos toques. Han hecho falta dos toques en vez de uno. Ahora que viene Aragorn, el hijo de Arathorn, descendiente de Isildur, el que sufrió el daño, o de hecho el que portó el daño de Isildur. El daño de Isildur es el propio Anillo Único. Bueno, pues llegamos aquí con la reina. El fane lo hemos hecho caspeando. Un hielo para dar tiempo a la reina que se recupere. Es un punto de vista más original, me ha gustado. Normalmente se hubiera tirado ahí una furia, pero el hielo le ha venido perfectamente. Todo lo que estaba molestando a la reina estaba junto ahí, pa, pues fuera. Bueno, cae ahí el infierno, cae el rey, congelamos, no sé qué hemos congelado ahí, pero bueno, al menos la reina se ha refrescado. Habilidad de la reina, va a caer el castillo. Entiendo que cae también el ayuntamiento, por poco, pero cae. Y soltamos los cerdos por su lado. Lateral cerdos, la reina haciéndose un lado. Yo creo que la reina no va a aguantar mucho más. Última furia para la reina. Cae el pollo. Los cerdos siguen su camino, les queda solo una curación. La reina se nos ha muerto, por cierto. El rey se ha llevado las sanadoras y se va a morir también. Última curación que nos va a permitir que los pollos lleguen enteros hasta la torre infierno. Bueno, hasta la torre infierno o hasta donde lleguen, porque igual no llegan a la torre infierno. Ese llega a la torre infierno. Los otros se han ido por el lateral. Ahora sí ya van unos cuantos al infierno y los otros van a por la ballesta. La infierno cae y bueno, va a ir un poco justo porque fijaos que lo han pasado muy mal estos pollos, pero muy mal, esos pollos, esos cerdos, pero al final consigue. Vale, no le he dado a acelerar esta vez, ¡qué tonto! Yo aquí hablando del daño de Isildur y claro, se pierde uno. Bueno, tenemos Bokpasa, plenito de Bokpasa. Ahora sí acelero. Que mi intención es que el vídeo no se vaya mucho de la media hora. Seguro que pasa de la media hora porque son muchos plenos. Pero bueno. Ahí va Bokpasa. Haciéndose con ese primer cuartel de la aldea. Ya estamos hablando de aldeas más flojitas, ¿eh? Estos plenos ya son más fáciles. No exentos de mérito, pero ya no tienen el meritazo que tenían algunos de los iniciales. Bueno, nos plantamos con el carrito todavía vivo en la tornado, en el ayuntamiento, cae la infierno, ya por supuesto no tenemos habilidad del jardinero, y bueno, o
otro compartimento liquidado y han caído tres de los cuatro cuarteles. Nos queda la reina, nos quedan un montón de sanadoras, nos queda el jardinero, nos quedan pecas. Bueno, en principio este cuartel no debiera ser problemático. La reina va a dar cuenta de un montón de defensas desde ahí y ahora ya entra con los pecas. No, ahora entra, bien entran los pecas, la reina se había quedado fuera. Fijaos. Y ahora ya, la reina se abre otro agujero porque ella es muy señora como para irse por donde va la plebe. Y tenemos plenito final, tenemos aquí a Susinere. ¿Qué se hace su funnel con los pecas? Mete el resto. Fijaos que ese peca ha dado media vuelta y se ha metido con el carrito, como tiene que ser. Pero no siempre se consigue. Los bolicheros también entran por donde deben. Habilidad del jardinero para no comernos la explosión del ayuntamiento. Seguimos para adelante. Furia. Nos cargamos el pollo. Ahí está. Y estamos ya preparados para la segunda fase de murcianos. Y si efectivamente yo también lo hubiera tirado por ahí, porque la verdad es que tirarla por los Teslas me hubiera dado bastante miedo. Ahora, cuando lleguen ahí, algún Tesla se cargarán, pero bueno, ni uno, ¿no? Es que no han podido con ningún Tesla, se han muerto todos. Pero fijaos que ya casi todo está al alcance de las tropas que quedan y nos va a quedar, por supuesto, la Torre Infierno fuera de todo el ajo. Pero bueno, yo creo que con todo lo que hay ahí no tendrán demasiados problemas. Este sí que no lo había dado. Este seguro que este ataque no lo había dado. Bueno, ahí los pecas y el rey sufriendo porque van justitos. Por fin van a por la Torre del Infierno que está haciendo muchísimo daño. Y ahora vamos a por la ballesta que también. Y llegamos con dos pecas o tres, dos, yo creo que dos solamente. Bueno, pues seguimos hacia abajo, tenemos a Dr. Drisit. Bueno, ya hemos acabado prácticamente. Fijaos que aquí hay un hueco. No sé qué es lo que ha soltado, pero lo ha aprovechado para sacar el castillo. El castillo se va a dirección reina, dirección globos. La reina se cepilla el baby. Ese sí que lo di. En el orden adecuado, primero cae el baby, luego cae el sabueso y ahora un venenito para evitar que nos mate la reina. Pero los niños no nos la mandan, no. Porque si no, no hubiera habido pleno. Acaban de morir los Lava Pops. La reina se va a cepillarse la Torre Infierno. Llegamos al rey enemigo. Una furia. Cae el ayuntamiento. Cae la reina enemiga. Y ya empieza la cerdada. Fijaos que al haber esta separación. En esta separación no hay defensas. Más que el soplador. Y no sé si había alguna más que ha caído. Yo creo que no. Están los dos sopladores. Nos va muy bien soltar los cerdos. Porque los cerdos no van a salir de esta zona. Se van a hacer todo este camino, perderán un momentito en matar este soplador y ya está, y seguirán. Y luego ya se encargarán del resto. Una aldea, en ese sentido, es adecuada para tanto para cerdos, este tipo de distribución es adecuada para cerdos como para globos, que van a poder seguir un camino bastante bien marcado, sobre todo para cerdos. Fijaos que sin demasiados problemas los cerdos han seguido el camino correcto. Y ahora unos mineritos para ayudar en la limpieza junto con unos duendes. Y bueno, veis que es muy, muy, muy sobrado el pleno. Bueno. Ya vamos acabando, nos quedan cuatro plenos. Este es Master Rick. Sigue siendo un TH12. Eran todo TH12 en españoles. Y creo que casi todo en Turk Angels. O Angels. Es que ese nombre rarísimo
extrañísima escritura. No sé si se escribirá así en turco. Voy a decir Angels y me voy a quedar tan ancho. No voy a intentar pronunciarlo, porque mis conocimientos de turco son ninguno. Vale, llega la reina. Sí, me acuerdo, este ataque lo di en directo. Este ataque de Master Rich. Lástima que la reina no se haya cargado ese infierno, pero bueno, la verdad es que se la cargan perfectamente los dragones, globo, lapidador, todo entra ahí por ahí a saco. Llega el jardinero con ellos. Va a caer el pollo, que tampoco se lo ha cargado la reina. Yo creo que parte del trabajo de la reina era matar eso, pero no lo ha matado. Y aquí nos llegan, que fijaos que esta es la parte comprometida, la parte de la que el ayuntamiento se nos va a quedar para el final, final, final. Yo creo que va a ser el último edificio en caer. Creo recordar que fue así. Pero afortunadamente nos queda ahí la reina. Tiramos la vida del jardinero, que estamos ya llegando. Y yo creo que ha sido para evitar que se comiera la reina la bomba. Y ahí, bueno, ahí sobradísimos, sobradísimos. Acaba cayendo el ayuntamiento. ¿Qué nos queda? Nos queda el ataque de James o James, que también lo di, me parece. Y este es un TH12 contra un TH11. Puede que concluya con este, ¿eh? No, es un TH. Sí, es un TH12. Pero muy bajito. La verdad es que James tiene unos reyes que todavía están muy flojos. Contra un TH11. Claro, el ayuntamiento no se defiende, el ayuntamiento no explota. Esto cambia muchas cosas. Pero vamos a ver, llegamos ahí al centro. Este tipo de ataques en superioridad, estos abusos, normalmente se hacen bastante bien. Se hacen bastante bien con spam. De hecho, a veces intentar estos ataques con un híbrido complicado, pues suele conducir al error. Bueno, aquí James, un poco justo, porque al final le han quedado pocos murcianos, pero recordad que esos murcianos no van a detonar ninguna bomba, o sea que van muy bien. Entonces hace la limpieza sin problemas. La reina hace la suya, los murcianos hacen la otra y ala. Tararí que te vi. Bueno, pues aquí el 39 tenemos a Chutru. Chutru, yo creo que le llamé Tulu. No me había fijado. Debía ir acelerado y yo pensé que era Tulu. Que Tulu es otro jugador. Este es Chutru. Bueno. Bueno, pues entramos. Se nos han metido muy pocas tropas, ¿eh? La mayor parte de las tropas se han ido por fuera. Bueno, vuelve a ser un ataque de 12 a 11. Vamos ahí con 6. Con 6 murcianos. La reina dándolo todo, aunque haya entrado casi ella sola. Se va a hacer todo el centro. Ese Yeti ahí echando una mano. Con su un bolichero, que yo creo que eso iba en el castillo. Pero yo creo que entrar no ha entrado prácticamente nada. El Yeti congela. Y la reina ya va avanzando. Fijaos que esas dos ballestas se han quedado vivas. Yo creo que... Por cierto, ¿qué ha pasado con los murcianos? Ah, ahí están. Vale, es que no los veía. Vale, pues se han cargado el pollo, que nos hacía mucha falta que se cargaran el pollo. Lo malo es que se han abierto. Eso sí, que la aldea estaba ya en un estado que daba igual que se abrieran porque se la hacían. ¡Wow! Se han cargado el infierno multiobjetivo. Y se cargan, yo creo que una ballesta. Sí, se cargan una ballesta, la otra ya no. La otra no, porque las ballestas son un gran enemigo de los murcianos. Y ahí está, como la reina se carga la otra. Nos queda un último ataque de Juan Majim. Este lo di también ayer, pero lo voy a dar también otra vez.
Bueno, este. No, ese también, también, también. Juan Majin, que también es un TH12 bajito, gorri bajito. Enfrentándose a un TH11 con esa extraña disposición cuartelada que ahora se lleva tanto. O sea, no las cuarteladas del inicio, sino las cuarteladas de ahora. Vamos para adentro. Se nos cae ya el ayuntamiento, se nos cae esa torre de arqueras que estaba ahí molestando. Entran todos los cerditos. Un poco flojo, la incursión ha sido un poco floja, la verdad. La reina se va a hacer todo ese lateral, pero fijaos que los cerdos pues van bastante en un frente bastante amplio, lo cual dificulta su curación. Nos queda una última curación, la tiramos en la zona donde más falta nos va a hacer, que es la zona donde los cerdos se enfrentan al infierno. Y ya pues quedan muchísimos cerdos, evidentemente, y no queda ya defensa. Bueno, pues muchas gracias por todo. La verdad es que ha sido maravilloso dar esta guerra de españoles. Me encantó. La cadena de ataques que teníais preparadas para cuando llegué fue apoteósica. Pues nada, simplemente me despido de todos vosotros. Un saludo a todos. Bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Excelsior!